¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a su programa Mirada Crítica. Ya es 22 de julio de 2019. Vamos a comenzar. Hoy el programa con el plan de negocios de Pemex 2019-2023. Podríamos preguntarnos inadecuado para quién. A los patrones no les gustó nada el plan de negocios presentado el martes pasado. Parecería que aplica la máxima de todo o nada. Como que no les importa el contexto ni cómo se llegó a la situación en que se encuentra actualmente Pemex. El deterioro paulatino de esta empresa no les interesó para nada con anterioridad. Bien, podríamos decir, cuando los anteriores gobiernos neoliberales desplomaron la producción, saquearon a Pemex, había corrupción, lo megaendeudaron y comprometieron las finanzas públicas del país, cuando se despalfarró tanto dinero que ingresó en épocas que el petróleo estaba por arriba de los 100 dólares. Por barril, ahí sí, ahí sí que estaban todos bien, bien contentos. ¿Por qué tanto silencio al respecto en esas épocas y seguían calificando bien a Pemex? ¿Qué intereses tenían y tienen actualmente de ser una de las empresas más productivas en todo el orbe? La dejaron como la petrolera más endeudada de, de todo el planeta. De eso nada dijeron. Que venga la privatización, el robo, vamos a celebrar. Y más de 30 años despellejando a petróleos mexicanos con o sin marco legal, que finalmente se los dio la reforma energética de Enrique Peña Nieto, y eso sí, absoluta impunidad con o sin reglamentos. Bueno, ¿qué esperaban? O más bien, ¿qué querían de este nuevo plan? Fox y Calderón, con todo lo que ingresó por la venta de petróleo, endeudaron al país escandalosamente cuando, si ustedes recuerdan, fue una de las banderas de Calderón de que no se debe endeudar más al país. De hecho, Enrique Peña Nieto también continuó esta tendencia como si así debiera de ser. A lo, mejor, a lo mejor es un delito tratar de reducir la deuda para pagar menos intereses. Aquí habría que preguntarle a Cristina Fernández en Argentina su experiencia cuando trató de deshacerse de la deuda leonina que tenía en su país con varias agencias internacionales incluyan ustedes al Banco Interamericano de Desarrollo. Carlos Fernández Vega, de su columna México S.A., señala que con Fox y Calderón el saldo de la deuda de petróleos mexicanos se incrementó 227% al pasar de 315 mil millones de pesos en 2001, que fue el primer año de Fox, a un millón 30 mil millones de pesos en 2012, es decir, al cierre del sexenio de Felipe Calderón. Eso contó y que los excedentes petroleros en ambas administraciones rozaron el billón de pesos. De hecho, el precio del barril de petróleo llegar como decíamos hace unos momentos, a más de 120 dólares por barril. Alguno de los expertos se quejó en ese entonces, pues parece que ninguno o muy poquitos o con poco peso político. Con Enrique Peña Nieto, la deuda penex se duplicó del billón 30 mil millones de pesos que decíamos que cerró con Calderón subió a 2 billones 123 mil millones de pesos. Al sumar las cifras de estas tres administraciones, la deuda de Pemex aumentó 574%, a un promedio anual de 32%, un ritmo nada más 16 veces mayor al crecimiento de la economía que ha estado por ahí del 2%, 1.9%, 2.5%, etcétera. Esto, a la par que caía la producción petrolera y se fortalecía el saqueo fiscal nos dice Fernández Vega, cifras de Pemex revelan que con esa tercia, de gobierno se refiere, de las arcas nacionales salió un billón 20 mil millones de pesos para cubrir el costo financiero, sobre todo intereses de la deuda de Pemex. De ese total, 520 millones de pesos correspondieron a Enrique Peña Nieto, que nos había prometido un Pemex más fuerte, más moderno y competitivo, y según para eso pues, lanzaron la reforma energética. En ese contexto, ¿qué propone este nuevo plan? Bueno, uno, pues no contratar más deuda, un, lo que podríamos decir que es un negocio menos para la banca. Dos, excluir las asociaciones con capital privado, que es otro negocio menos. Ahí eh, se habla de cancelar las rondas de licitación que le habrían permitido compartir con socios privados el costo de desarrollo en, en aguas profundas. En cuanto a los acuerdos de asociación del gobierno anterior con empresas privadas en campos petroleros, los llamados contratos de servicios integrales de exploración y extracción, nombre larguísimo, bueno, ahí se espera que contribuyan con 5.700 millones de dólares a lo largo de cuatro años. También se plantea mayor inversión del Estado por tres vías. Uno, la inyección a Pemex de 7.400 millones de dólares en efectivo, más o menos como 141 mil millones de pesos en los próximos tres años. 66 mil millones en 2020, otros 38 mil millones de pesos en 2021 y 37 mil millones de pesos más en 2022, de los que más de la mitad se van a destinar a la construcción de la refinería de Dos Bocas allá en Tabasco. Dentro del plan, solo en el primer año Pemex recibirá recursos para exploración y producción, ya que se pretende que tenga un superávit financiero, con lo que se financiará la inversión en esa materia, es decir, todo lo que tenga que ver con exploración. Bueno, eh, con producción, perdón. Bueno, el segundo punto de, en este sentido de inyectarle más dineros son los beneficios fiscales, es decir, menores impuestos por aproximadamente 6.700 millones de pesos equivalentes, perdón, 6.700 millones de dólares equivalentes a 128 mil millones de pesos, 45 mil millones de pesos en 2020 y 83 mil millones de pesos en 2021. Eso, pues, dependiendo de cómo vaya dándose la producción. Para ello... El gobierno va a proponer una reforma a la Ley de Ingresos sobre hidrocarburos que permita disminuir la tasa del derecho por utilidad compartida, es decir, menos impuestos a Pemex. Aunque Pemex genera casi 2 billones de pesos, debe destinar actualmente un billón de pesos al pago de impuestos y derechos. Al sumar a ello los cargos por deuda, para pues siempre termina con un déficit financiero en su operación. Una tercera vía de inyección de recursos son los contratos de servicio de largo plazo con el sector privado para la producción de petróleo. En suma, para 2022 proyectan un balance positivo por 84 mil millones de pesos y para 2024 se pretende con este plan alcanzar un superávit de 193 mil millones de pesos con una tendencia a la alza hasta 2028. Un cuarto punto es aumentar la producción en campos de aguas someras y en tierra firme. Así como también aumentar las reservas petrolíferas. Proponen un alza de 48% en la producción de crudo para este sexenio. Aún, cuando eso hay que decirlo, reconocen una baja de 6,3% en la extracción de crudo para este año. El propósito de este plan es que en los últimos tres años del gobierno de López Obrador, PENEX se convierta otra vez en el motor de desarrollo del país y que para 2021 Pemex tenga un superávit después de varios años de pérdidas. Hay que recordar que por ejemplo en enero pasado la producción de petróleo cayó a niveles históricos, 1.625.000 barriles diarios, y que esta cifra la quieren llevar a 2.697.000 barriles. Romero Oropesa, el director general de Pemex, habló en este sentido de la caída de la producción petrolera en los 14 años recientes como consecuencia de la disminución de los montos de inversión, señalando que desde 2011 el 45% de la inversión en exploración se orientó a aguas profundas sin producir un solo barril, por lo que ahora dicen la inversión se va a destinar al desarrollo en aguas meras y áreas terrestres. Y un quinto punto no menos importante es limpiar precisamente a petróleos mexicanos de la corrupción. López Obrador señaló que pues Pemex era de las empresas más corruptas del mundo al grado dijo que uno de sus exdirectores está prófugo Peña Nieto, fíjense, en su momento, al justificar el aumento a las gasolinas, se acuerdan de los gasolinazos en su sexenio, donde ya nos habló de que ya no, había, ya no habría más precios artificiales, traemos una declaración de él del 13 de enero de 2017, en donde dijo que la gallina de los huevos de oro se nos fue secando, se nos fue acabando, que se nos terminó el gran yacimiento, que Cantarel producía 2.2 millones de barriles diarios hacía seis años y hoy solo, dijo en ese momento, solo produce 200 mil. Estaba tan muerta Pemex que al final de sus sexenios, pues, le dio más privilegios al sindicato que controla Romero de Champs. Una nota del Reforma de este fin de semana sacó que entre 2013 y 2016, además de la deuda que se duplicó, como ya lo comentamos, de, de, de un billón de pesos a más de dos billones de pesos, le dio una serie de canujías a Romero de Champs que, va bueno, pues nada más habría que ver las notas al respecto para indignarse de tanta desigualdad que hay ¿no? bueno, de este plan algunos expertos opinan que lo ven bien ¿no? Pemex deja la apertura a la IP en cierto tipo de contratos, pero con reglas más claras y cuidando los intereses del país con acuerdos más justos para Pemex y transparentes no como se acostumbraba anteriormente en las que pues ya no habrá más rondas depredadoras, no obstante la banca privada, las calificadoras, así como algunos analistas y expertos, advierten que con este plan se pone en riesgo la recuperación de la producción de petróleo y, y también dicen que con ello se comprometen las finanzas públicas. Antes de la presentación del plan, estamos hablando del 1 de junio, ya Fitch le había reducido la nota crediticia a petróleos mexicanos a la categoría de basura. ¿no? ¿Qué quejas dicen los que no ven bien el plan? Bueno, algunas firmas de análisis económico y de la banca, entre ellos, por ejemplo, Cite Group, que es el accionista mayoritario de Banamex, expresaron decepción o abierto rechazo al plan por no tener nada nuevo. ¿Qué nos dicen ellos? A, que el proyecto no permitirá revertir las caídas en la producción y reducir su carga de la deuda de 106.500 millones de dólares, que, volvemos a decir, es la mayor de las compañías petroleras. Un segundo punto. Que los 5.700 millones de dólares que se espera que contribuyan los contratos de servicios integrales de exploración y extracción en cuatro años, según un informe de MUDES In Investor Services, es insuficiente. Ellos dicen que se necesita más apoyo gubernamental para que Pemex logre su objetivo de producir 2.7 millones de barriles diarios para 2024, frente a los 1.6 millones de barriles por día que se producen actualmente, por ejemplo, los lo registrados en mayo. Y esto, pues sin un aumento de la deuda neta, pues va a estar difícil. ¿no? Esto equivale, nos dicen ellos, a mucho más apoyo del gobierno. ¿Qué quieren decir? Que quieren o están pidiendo más privatización, pues que se repartan más las ganancias y que si pues, no, pues no la van a lograr Pemex. En el caso de Citigroup, que fue uno de los primeros en que soltó ahí sus opiniones, Señala que los montos que el gobierno plantea reducir sobre los impuestos de Pemex para que alcance un presupuesto equilibrado en 2021, dijo, son decepcionantes. La estrategia presentada no resuelve los principales problemas estructurales, dice Citigroup, que no comparto su opinión necesariamente, pero sí hay que ver qué es lo que dicen. Y ahí Citigroup dice: y el gobierno confirma que no entendió, según ellos, la naturaleza ni la importancia de la fragilidad de Pemex. Dice que la posibilidad de que la agencia calificadora de valores Moody's baje la calificación crediticia de Pemex y la deje sin grado de inversión ha aumentado. Ahí todavía no se conoce el plan por completo. Aquí estamos esperando a ver cómo se van a dar estas calificaciones. Lo que sí es que la reducción de la tasa impositiva, llamado el DUC, que es el derecho a la utilidad compartida, ya lo habíamos mencionado anteriormente, de 65% para 2019, 58% para 2020 y 54% en 2021 que no es eh, trivial bueno esto le va a dar a Pemex 45 mil millones de pesos en 2020 y 83 mil millones de pesos en 2021 pero que ello es significativamente menor en comparación con lo que ellos calculan que es necesario otra vez podemos leer siguen llamando a la privatización otro punto que dice Citigroup es que el dinero que ya no se recaudará en Pemex debido a la disminución de la carga fiscal. Fíjense, por un lado piden más dinero, pero por otro lado dicen que lo que se va a destinar va a representar un faltante en, en las arcas nacionales de la hacienda pública y por ende una presión en las finanzas del país en un contexto, dicen ellos, ya difícil. Por ejemplo, pues la desaceleración económica, la baja de precios del petróleo que se espera a mediano plazo, presupuestos para áreas sociales que está dando el gobierno de López Obrador. Y entonces dicen ellos, bueno, pues ¿cómo van a cubrir? ese faltante, ¿no? aumentando la recaudación y con más impuestos. López Obrador, en ese sentido, aseguró que hasta una semana antes de la presentación del plan ya tenían una recaudación de 60 mil millones de pesos más que en 2018. Y luego el otro punto de, Ban de Banamex, de Citigroup, es que el capital que se va a invertir en Pemex en los próximos tres años de 7.400 millones de dólares lo califican como decepcionante pues ellos querían que se invirtieran de 10 a 15 mil millones de dólares, pero por año, no para los tres años. Enrique Quintana, de Financiero, le habla del plan de negocios de Pemex, que no lo ve como un fracaso, sino más bien como un resultado aceptable. ¿no? Por ejemplo, da algunos indicadores de que el dólar subió apenas 0.6%, cosa que pues, es totalmente manejable y que se dio con otras divisas en el mundo. El precio de los bonos de penes a 30 años cayó poco más de 1%, es decir, con bastante moderación, por lo cual no habría de qué espantarse. ¿Usted o qué opina al respecto? Vamos a hacer una pausa y continuamos en mirada crítica. Minera Grupo México, otro derrame de 3.000 litros de ácido sulfúrico sobre el mar de Cortés. El pasado 9 de julio, antes de las 2 de la tarde, la empresa informó que había sido alrededor de las 3 de la tarde. Debido al fallo, dicen ellos, de una válvula, 3.000 litros de ácido sulfúrico fueron derramados en una instalación de la compañía en el puerto de Guaymas, Sonora. Según la empresa, a esa hora empezaron los trabajos de neutralización, descontaminación y limpieza del área. El derrame formaba parte de un cargamento de concentrado de cobre y de ácido sulfúrico, cuyo destino era Mejillones, el puerto de Mejillones, allá en Chile. El año pasado, en esta parte del conglomerado de empresas que tiene, o filiales que tiene Grupo México, aquí tan solo movilizaron 938.410 toneladas de concentrado de cobre y 39.975 toneladas de azufre sulfúrico, para que veamos las enormes cantidades que manejan ahí y habría que ver bajo qué condiciones. No se nos olvida que el 6 de agosto de 2014 se invirtieron. Entre 40 y 45 millones de litros de esa sustancia y de otros residuos peligrosos en los ríos Sonora y Bacanuchi, que pues, ha sido considerado el mayor desastre ambiental de la industria minera en el país. El pasado 16 de julio, el diputado de Morena, Carlos Navarrete Aguirre, exigió que se cancelaran las operaciones de Grupo México y denunció que el derrame fue superior al reportado por la empresa ya que trabajadores de la misma empresa le habían informado a él que la válvula por donde ocurrió la fuga estaba abierta, por lo que el derrame pudo haber sido mayor. Carlos Navarrete también pidió que la Semarnat y la Profepa, es decir, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Procuraduría de, de Protección al Ambiente, valoraran la situación real de la contaminación en el mar de Cortés y también le pidió a la COFEPRIS, esta que se encarga pues, de valorar los daños sanitarios, para que dictaminaran si las especies marinas son aptas para el consumo humano. Bueno, pues ahora en todo esto que ya se empezó a andar desde la propia Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semanat, ahora cuyo titular es Víctor Manuel Toledo Mansur, informó que en 21 años de operaciones, es decir, desde, los, desde 1998, ¿sí? la compañía minera Grupo México ha ocasionado 22 accidentes ambientales en el país. Así como también los ha tenido en otros países. Bueno, aquí podríamos recordar, ya eso ya, ya sale de las declaraciones de, de Víctor Toledo. P podríamos hacer el caso, por ejemplo, Perú, ¿no? en el que ahí podríamos citar otra vez a Carlos Fernández Vega, donde nos dice que ahí incluso ha costado vidas humanas. Y nos dice Fernández Vega, la REA y sus subsidiarias, con la complicidad gubernamental, ha intentado, a golpe de porra y bala, imponer su proyecto minero Tía María, que es un proyecto mineros de cobre, de extracción de cobre. Dice, pero la resistencia ciudadana allá en Perú lo ha impedido. En ese país, Grupo México mantiene dos minas a cielo abierto, Toquepala y Cojones, cuajone, y un complejo metalúrgico. Otro ejemplo que pudiéramos citar, estamos hablando ahora de 2009, también de esta misma minera, de esta misma compañía, por medio de su filial Azarco, que derramó alrededor de un millón de litros, uno, ¿eh? Solo fue uno de desechos tóxicos en Texas, en Estados Unidos, y el gobierno de ahí, de ese país, inmediatamente cerró la planta del consorcio, lo llevó a juicio, le impuso una voluminosa multa y lo obligó a reparar el daño ecológico causado. Aquí cómo irían las cosas. Regresando justamente a nuestro país, ya en época actual, Víctor Toledo y la Procuradora Federal de Protección al Ambiente, que es la Profepa, estamos hablando de Blanca Alicia Mendoza, Resaltaron el cumplimiento del convenio firmado en 2014, precisamente por Grupo México y la Profepa, por el que la primera, si la empresa se comprometía a remediar los daños sociales y ambientales causados por su filial Buenavista del Cobre, para lo que se crearía un fideicomiso de 2.000 millones de pesos. Si bien este último incidente de Guaymas no tiene para nada la misma magnitud de la de 2014 y por ende no tendrá el mismo impacto ecológico, el patrón de conducta repetitivo obliga a revisar el historial de funcionamiento de la empresa, incluyendo los aspectos ambientales, por ejemplo, en el caso de Buenavista del Cobre, y laborales. Y aquí vamos a traer a colación pasta de conchos. Víctor Toledo señaló que la Semarnat cuenta con la capacidad legal para la suspensión de la industria, ¿no? ya que dice pues, cualquier tipo, ya sea privada o gubernamental, y en este caso pues, ya sabemos que Grupo México es más que privada el cual, por cierto, esa empresa tiene la concesión de derechos hasta el año 2035 para explotar recursos naturales, almacenar y transportar materiales peligrosos. En este sentido, el senador y líder de los trabajadores mineros, Napoleón Gómez Urrutia, pidió que se haga justicia y se finquen responsabilidades por el incidente en el que 65 mineros perdieron la vida en uno de los túneles de la mina de carbón Pasta de Conchos, también del Grupo México ya que la negligencia de la empresa evadió las inversiones necesarias para que la mina funcionara en condiciones seguras. Aquí hay que decir que las autoridades de gobiernos anteriores han sido también negligentes, omisas o ineptas en lo que se refiere a vigilar el cumplimiento del marco legal. Hecho que, por supuesto, el Grupo México le ha sacado más que provecho todo lo que ha podido, que no ha sido poco. Ello, pues, tratando de ganar dinero lo más posible. Ahora sí que en el menor número de inversiones que ellos puedan y expensas del medio ambiente y también de la salud y la muerte de sus trabajadores, así como de las condiciones de vida de quienes habitan en las cercanías de las minas en donde ellos están operando. Hay que decir aquí que Germán Larrea, él siempre ha estado cercano a las altas esferas del poder del país. Bueno, Germán, su papá y su familia, ¿no? Y es muy posible que de ahí se expliquen sus altos niveles de impunidad y prácticas que no son muy amigables, que digamos, pues, ni, ni con la naturaleza ni con las personas. Por ejemplo, amenazas, chantajes, violaciones a los contratos colectivos de trabajo, persecución sindical, guardias blancas, todo lo que ustedes quieran ahí agregarle. Pero no solo es Germán Larrea. El tema es que, además de esta minera México, pues ahí está Peñoles, de Alberto Valleres, pero también muchas mineras pequeñas y otras a lo mejor medianas, en las que también debería actualizarse la legislación y realmente efectuar la supervisión y regulación de su funcionamiento, tanto en lo que tiene que ver con los daños ambientales como en las condiciones de salud de los mineros, de sus familias y de los habitantes de los alrededores de las minas. Por lo pronto, personal de la Profepa clausuró las instalaciones de Grupo México y la Administración Integral de Guaymas. Sonora, estamos hablando, y este complejo que se llama Atiguay en donde precisamente ocurrió el más reciente accidente, en el que insistimos, hubo el derrame de 3.000 litros de ácido sulfúrico allá al mar de Cortés, que es considerado el acuario más grande del mundo. Entonces, podríamos cerrar preguntándonos, ¿se llegará a retirarle la concesión de manera definitiva? Por ahora fue solo temporal a Germán Larrea y a todos aquellos a los que haga falta. Al menos se mejorarán las condiciones de operación de las compañías mineras que operan en el país, sean de quien sea. Y del tamaño que sean, ¿cómo la ve? Ojalá que sí, ¿no? ¿No le parece? Vamos a hacer una pausa y seguimos en mirada crítica. Se cumplió el plazo para la evaluación que nos impuso Estados Unidos, 22 de julio. Mike Pompeo, jefe del Departamento de Estado de Estados Unidos, llegó el domingo pasado, ayer, para valorar cómo están los avances en el freno de migrantes centroamericanos en su intento de llegar a Estados Unidos. Eso cambio, entre otras cosas, de no ponernos aranceles a los productos mexicanos que exportamos precisamente a ese país. Marcelo Brad, nuestro canciller, se reunió con él. Parece que estuvieron los dos solos, según algunas crónicas en varios periódicos, allí en la Cancillería. Y bueno, pues después ya empezaron a dar las declaraciones conjuntas y luego por separados. Y Pompeo ratificó la felicitación expresada por Trump hace unos días al gobierno de México por el hecho de que ir muy bien, de que van con, haciendo las cosas muy bien, y por el despliegue de 21 mil soldados que están deteniendo a la gente para que no venga a nuestro país. Así lo dijo Pompeo. Hubo la declaración, me parece que todo lo que se ha escrito de cuatro puntos que me parece que son los más importantes. Uno de ellos que en 45 días nos van a volver a evaluar, va a haber otra reunión, que por ahora, en términos de compromisos escritos, lo del tercer país seguro no se iba a tratar. Ya dijo Monserval que por pronto para nada eso aunque en los hechos parece que sí lo estamos haciendo. Un tercero, que iba a continuar el acuerdo para contener la migración que hasta el momento se ha implementado en territorio nacional. Un cuarto punto, esto lo señaló Marcelo Ebrard, que se trató el paso de armas de Estados Unidos a México y para lo cual se va a hacer una colaboración binacional para, re, para que ya no se haga esto. Y también un mecanismo de colaboración para recuperar los bienes de Chapo Guzmán. Y también trataron, bueno, trató Ebrard el impuesto que se puso a los tomates que se importan en Estados Unidos desde nuestro país. En cuanto a la migración, el hecho, como les decía, es que en la práctica México parece estar actuando más como tercer país seguro y esto ha dado como resultado que el flujo de centroamericanos que cruzan México buscando llegar a Estados Unidos, según cifras del propio Brad, ha disminuido 36.2%. Eso no lo dijo Oral, pero también otros cálculos es de que en el primer semestre llegaron a Estados Unidos alrededor de 500 mil migrantes centroamericanos, primer semestre, casi 100 mil por mes, con lo que se calculaba que al menos llegarían en 2019 pues, alrededor de 800 mil personas. Pero con el cambio de política, el estimado lo están reduciendo a 600 mil y probablemente a una cifra menor si las personas que están allá en Estados Unidos deciden regresar a su país de manera voluntaria. ¿Será suficiente esto para Donald Trump? ¿En la próxima reunión, de los, en los próximos 45 días, volverá este tipo con sus amenazas de subir los aranceles o de ponerlos más bien? A Marcelo Obrar se le ha criticado la negociación que hizo en Estados Unidos el 7 de junio por mantener a nuestro país en una posición de debilidad y mantenernos, pues ahora sí que, como un país receptor de las personas que esperan una respuesta a la solicitud de asilo la cual, dado los procedimientos para obtenerlos, puede tardar años y según se ve, en vez de hacerlos más ágiles, los van a endurecer. De hecho, ya lo hicieron. Prácticamente les van a negar la opción de pedir protección si alguna persona pasa por México. Lo que también es un hecho es que, ya estoy hablando desde aquí, desde nuestro país, es que cambió la política migratoria pues, de manera muy marcada sobre todo tomando en cuenta las primeras declaraciones de López Obrador respecto a recibir y ofrecer trabajo a los migrantes, y pues también el plan conjunto que se elaboró con la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, la cual, por cierto, este plan no cuenta con los recursos suficientes, y ahí pues Estados Unidos no ha aportado ni un solo dólar para su implementación. En la conferencia mañanera del día de hoy... Brad mencionó que hasta el momento, o el corte de la semana pasada, es que habían regresado 28.226 personas a sus lugares de origen. A Marcelo Ebrard también se le criticó que no abordó la regularización de los mexicanos que viven en Estados Unidos, con lo cual pues, ya sabemos que pueden ser presas de las deportaciones individuales o masivas y también que no haya separado el tema de aranceles con el migratorio. ¿Qué podríamos decir aquí? Pues a lo mejor es muy fácil criticar pero también habría que ver pues, la gran dependencia que tenemos respecto a Estados Unidos. A mí me parece ser que el mejor plan migratorio es pues, que tanto México como Centroamérica estén en mejores condiciones socioeconómicas y que efectivamente desde ahora, desde ya, urge urge quitarnos la dependencia económica, política y social de Estados Unidos para que bueno, pues, los pocos recursos que haya en, en esta región de América Latina se repartan mejor y obviamente más equitativamente y que pues, beneficien a la mayor parte de la población. ¿No le parece? Vamos a hacer una pausa. Continuamos en Mirada Crítica con los cartones. Continuamos en Mirada Crítica. Vamos a ver los cartones de la semana. Este primero es de Chelo. Este, pues, seguramente reconocen la cara de esta ratita, perdón, de esta figura dibujada por Chelo. Es ni más ni menos que el expresidente Vicente Fox Diciendo, Lopitos, ¿de qué se trata? Del juego del gato y el ratón. Eso a propósito de que López Obrador, primero, pues, declaró por ahí que había un expresidente que no había pagado impuestos al sistema de emisión tribut tributaria. Y pues después ya resultó que era Vicente Fox. Y aquí dice pues, Vicente Fox que no entiende a López Obrador. Pues, ¿qué querrá que se entienda? No? Segundo es de Monsi. Vamos a ver, Monsi también aborda a Vicente Fox. Aquí lo pone con su declaración de impuestos, dice, ¿todavía debo impuestos después de haber impuesto a Felipe Calderón en 2006? Pues parece que sí, ¿no? Vamos a ver en qué termina esta comedia con Vicente Fox, que ya sabemos que él y Calderón andan muy activos, digamos, pues haciendo declaraciones en contra del presente gobierno. Hernández también recoge este tema y él pues nos hace recordar, se acuerdan cuando por ahí Vicente Fox Habló de que un comando armado se había metido a su rancho allá en San Cristóbal, allá en, en el estado de Guanajuato. Bueno, pues aquí dice auxilio, un comando armado, cuando le dicen señor, lo buscan del SAT, de la Secretaría de Hacienda. Bueno, los cartones estos en referencia a este tema. Otro eh, cartonista que también coloca esto, aquí está Rocha. Ya hablando de Francisco Gil, ¿no? el nefasto Francisco Gil, exsecretario de Hacienda que ahora está en una telefónica y que ahora su hijo parece ser que tiene ahí su guardadito. ¿eh? Entonces aquí están Fox y, y Gil, recordemos que uno fue secretario de Hacienda de, del otro, dice, mi hijo desfalcó a Pemex desde Oro Negro. Estas notas habrá que leerlas y luego le contesta a Vicente Fox, y mis hijastros desde Oceanografía. Parece ser que estos dos temas van a resurgir de un momento a otro, ojalá así sea, y pues solo sí que, que ya regresen, ¿no? Espero que regresen lo que se llevaron. siguiente cartón es del Fisgón, este ya habla el tema de Minera México, está aquí Germán Larrea, que pues ya sabemos aquí, lo pone Larrea escupiendo sangre, ¿no? virtiendo sangre sobre el país, recordemos pasta de conchos, recordemos 2014, las contaminaciones de 45 millones. de de litros de contaminantes y lo que sí la rea muy activo en sus críticas en sus actividades empresariales pero qué estaría aportándole o qué le está aportando la rea pues no a su clan personal sino al país el de cartón es de Guerra que recoge también este tema y ahí está pues de la boca de, de la rea lo pintan ahí sacando pues puros productos contaminantes ese es de salió publicado en la revista Proceso que está circulando y dice, es preocupante el impacto ambiental de Dos Bocas y del Tren Maya. Es un empresario ecologista. Y él, siguiente cartón, este es de Rapé, ¿no? lo llama empresario corrosivo. Y dice, ¿cuál tortuga muerta? ¿La Semarnat o la Profepa? Esperemos que esta tortuga muerta, como lo llama aquí Rapé, pues sean las de los sexenios anteriores. Y que efectivamente, tanto la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales como la Procuraduría de Protección al Ambiente, pues se pongan las pilas y realmente paren este tipo de situaciones. El 100 de cartones de Monsi, ¿no? donde pues, pone a, a Larrea como el México bárbaro. ¿no? Ahí está el Grupo México, pues con la cara de Germán Larrea. Bien por estos cartonistas que nos dan su editorial sobre la situación del Grupo México. El 100 de cartones de Hernández. Este ahora pues, que está hablando si de los 12 mil millones de dólares que tiene el Chapo, que si nada más es un mil, bueno, toda esta serie de situaciones, aquí Hernández dibuja al Chapo en la cárcel diciendo, ¿quieren recuperar mis bienes? Le regalo unos expresidentes que compré. ¿Qué? Asertiva, cartón del Hernández. ¿no? Siguiente cartón, este es de Moret, también hablando de, pues, de los posibles dineros. Pues no solo del de, de Chapo, sino de todo el narco. Aquí está, seguramente reconocen este personaje, Felipe Calderón, donde dice: Bueno, no, no todo el dinero del narco se lo han embolsado los gringos, a menos que Peña, Fox y yo seamos gringos. ¿Cómo la ve? El siguiente es de Rictus, ¿m? donde, pues ahora que viene el plan de rescate, ahí está López Obrador metiéndole muchos recursos del erario, haciendo recortes por todos lados para tratar de rescatarlo. Allí está Pemex en un ataúd, ob obviamente que en tu epitafio diciendo lo Zoya estuvo aquí y pues una pala donde pues cavaron la tumba los sexenios anteriores de esta compañía. ¿Será que sí se podrá rescatar? Esperemos por el bien de todas y todos que sí. Siguiente cartón, este es de Rocha, este habla del gobernador del Estado de México, que muy bonito, muy pintadito, muy peinadito, muy arregladito pero también tiene lo suyo, aparte de que el Estado de México es un desastre en términos de inseguridad, bueno, es si uno de los estados con mayores tasas de feminicidios que tenemos en el país y de inseguridad en general, bueno, pues aquí está, tenía su guardadito allá en Andorra y primero pues lo ocultó, pero las evidencias lo dejaron en claro que sí tiene ahí pues al menos un milloncito de euros que quería tener muy ocultos. Vamos a ver en qué terminan las investigaciones. Pues sobre este gobernador. El siguiente cartón es de Helio. Helio junta precisamente el, eh, esta situación de Alfredo de Armazo, de, de Mazo con sus euros en, en Andorra. Es un principado que está muy cerca de, de España. Y bueno, pues también pone ahí a Jaime Bonilla, ¿no? Con este asunto de la gobernatura de dos años, a cinco años que lo quieren poner, que bueno, no se ha acabado ese tema, ojalá y no se consume. Y bueno, pues ahí está, nos dice Helio encuentre las diferencias entre los dos. ¿no? Y finalmente, aquí está este cartón de rapé, que nos hace alusión a la visita de Mike Pompeo, donde pues, nos dice, good boy, o sea, buenos muchachos, y vean la estrellita que le pone el gobierno mexicano, pero pues, las cinco puntitas, ahí, pues, con las imágenes del Ku Clan que pues eso, eso es lo que es el gobierno estadounidense, una representación fiel del racismo, de la xenofobia y de la barbarie que, que podemos tener como especie humana teniendo ese tipo de gobernantes. Entonces eso es todo por hoy. Que les vaya muy bien, que tengan muy buen inicio de semana. Hasta la próxima.